Pero creo que no es la forma idónea de hacer esas cosas, ¿no? Vemos aquí todos los niños que están pendientes, igual que los luchadores senior, que como todos los días que tienen que entrenar acuden al terrero para recibir sus clases de lucha canaria, y encontrarse con un terrero con las que le han cambiado las llaves sin previo aviso al presidente del club o a la directiva, la verdad que es algo lamentable, ¿no? No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Esto es otro episodio más de esta larga película que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, desde la Concejalía de Deportes, nos está haciendo vivir, y esperemos que por el bien de la lucha canaria se apoyen al deporte en sí. El tema es que nosotros necesitamos entrenar, sobre todo porque somos un club nuevo en el regional y necesitamos entrenar para coger un nivel que a lo mejor tiene otros clubes. Y necesitamos entrenar, necesitamos un terreno donde entrenar y medidas de presión. No sé, lo único que hoy les voy a decir a los niños que se vayan para su casa sin entrenar. Mañana no sé si decirles que vengan a entrenar o que se queden en su casa para siempre. Y entonces, como yo no sé nada... Que cualquier tipo de obra en una instalación pública, primero tenemos que dar nosotros ejemplos, es decir, conceder los permisos, pero sobre todo estar supervisado por un técnico municipal. Porque afortunadamente no ha pasado nada. Pero yo desgraciadamente tuve un mal comienzo en la legislatura y no quiero que me pase ni a mí ni a nadie. Y lo único es, bueno, pues yo estoy convencida que es que hoy a la una pues vamos a decir, van a seguir funcionando las escuelas.